Bueno, este cuadro es la tercera, hecho en esta cúpula. Fue hecho el año pasado, 2013. Me tomaba unos meses. Y la inspiración es un poco, son el principio de una cierta etapa de la creación, una cosa muy primal, es casi un sueño primal. Son beings, volúmenes, seres, impresiones, que viven más bien en el muy profundo de mi memoria, que sale pintando. Un sueño primario, un sueño con formas grandes, formas no terminadas, sin expresión, en movimiento sí, pero sin expresión, sin ojos, sin, bueno, hay algunos ojos, pero son ojos muy primales, son ojos que no expresan mucho, son más bien partes de atención, ¿no? Pero no indica a dónde van, a qué es su función. La función en este cuadro es más bien el movimiento. Este sí es una cosa muy clara en este cuadro, que todo está en movimiento. Empezaba aquí, como he dicho, y poco a poco seguía mi trabajo, seguía, hasta que llegaba a unas formas grandes, que ya no tenía mucho que hacer con seres humanos ni con seres como animales. Era más bien una cosa enorme que puede ser, no sé, puede ser una roca, una máquina, o un meteorito, un ser de afuera, o tal vez un ser de lo más lindo, chiquitito, celular que yo nunca voy a ver, pero que los microscopios indican que existe, ¿no? El sueño creo que es el dominio de la imaginación sin fronteras, donde tenemos la posibilidad de tener imágenes visionarias, de vivir sin los límites del tiempo, de estar en toda época en el mismo momento, en el pasado, el futuro, el ahora. En cualquier dimensión, que sea físico, astral, causal, que sea alma, que sea cuerpo, que sea espíritu, todo en el sueño es ahora. Estamos en
el sueño en un momento eterno, en un momento de Dios, en un momento de humano en su forma no humano, en su forma superhumano, en su forma de luz, de paz, de gran amor y de gran perspectiva. Bueno, mucho hablamos.